Galavisión, el canal de las estrellas. Señoras y señores, amables amigos de Televisa, hermanos de la República Mexicana, es un placer darles la bienvenida a nombre de todo el equipo a la tradición, a la efervescencia y a la emoción de la mejor lucha libre del mundo. Recordar es vivir, dicen por ahí los de antaño, y el 2 de abril del 43 se abren las puertas de este hermosísimo escenario que es la Arena Coliseo Miguel Hinares. Así es, una arena con un sabor, con una historia y con una tradición muy especial. En aquella ocasión la lucha estelar Santo contra el maestro zacatecano Carlos el Tarzán López, una lucha por el campeonato mundial de peso medio, y la primera lucha, Raúl Sarmiento, de aquel programa, el profe Raúl Romero. El gran profe Raúl Romero. Alfonso Morales, Miguel Hinares, amigos que siguen esta transmisión a través del canal de las estrellas, un placer saludarlos. Efectivamente, este hermoso escenario se inauguró con una función de lucha libre. Al paso del tiempo, por aquí se han escenificado grandes e históricas batallas, no solo de lucha, sino también de box. Pero el primer evento, mi querido Alfonso, fue esa gran función de lucha libre. Así es, y se dice, Miguel Hinares y Raúl Sarmiento, quien no ha pisado la Arena Coliseo, no ha pisado el máximo escenario de la lucha libre. Para ser grande hay que haber estado aquí. Efectivamente, en esta Arena Coliseo no es tan grande como la monumental Arena México, pero tiene un sabor muy especial. Y eso se debe en gran parte, Raúl Sarmiento, al diseño arquitectónico de esa Arena Coliseo. Así es, y vamos a tener una gran función, así que prepárense. Vamos a ella, y aquí va a estar Los Machín, pero ya sin máscara. Este programa es presentado por cortesía de la cerveza Budweiser. Con Budweiser, adelante. Traído a usted por sus concesionarios Toyota del sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más. Este programa es traído en parte por Pizza Hut. Le invita a disfrutar sabrosas pizzas. Llame hoy mismo. Pizza Hut le entrega. Señoras y señores, este es el resumen más completo de la televisión mexicana. Campeonato mundial semicompleto versión NWA. El campeón del mundo, Lismar, venía para enfrentarse al retador al número uno de la nación, Daniel López el Satánico, la lucha del orgullo. Así es, una lucha muy disputada esa por el campeonato mundial semicompleto. Dos hombres con bastante experiencia. El campeón Lismar frente al retador Satánico. Un retador que ya había sido Borarca en esta misma división. Y hay que recordar que esta ya es una lucha orgánica. ¿Cuántas veces el Satánico no venció al geniecillo Azulín? Porque aquí estaba efectuando un reguilete y una quebrador. ¿Y qué forma de entregarse? Por ahí aparecía Raúl Speedy González, seguidor de los técnicos. Una quebrador impresionante. Así es, aquí estaba dominando Lismar, aplicaba patadas voladoras. Y de esta manera dominaba a este terrible retador. Aquí se lo estaba llevando Lismar con la Huracarrana, la obra creación del gran Huracán Ramírez. Primera caída para Lismar. Era el momento en que íbamos, una sacada de lado de excelente manufactura. Mister Justicia Roberto Güero Rangel aparecía en la escena. Las patadas voladoras del discípulo consentido de Temo el Diablo Velasco. Ibel de la Costa de Guerrero, y vaya desnucadora impresionante. Empezaba a emparejar las acciones aquí Darío López, el Satánico. Esta es la segunda caída en este resumen que les estamos llevando por el campeonato mundial semicompleto. Otra desnucadora, y aquí estaba el nudo, la obra de Tarzán López. El increíble maestro zacatecano decía que no. Sigan el viaje de la máscara de Lismar. No lo pierdan de vista, y la voz dijo se acabó. La lucha estaba empatada a una caída. Aquí estaban decretando el triunfo en esta segunda para Darío López, el Satánico. Vean ustedes la lucha disputadísima. Los Secos aquí haciendo su labor, y estamos en esta tercera caída. Es la tercera caída. Las damas de la elegancia, de la aristocracia de México, estaban presentes en esta lucha del orgullo. 25 de diciembre de 1986. El campeonato mundial de peso welter estaba en poder de
Lismar, y en esa ocasión el satánico lo venció. Antes de ir Lismar a Japón, estaba cediendo el cetro, y aquí el reguirete y la quebradora para dominar a este hombre. Nada para nadie, lucha a una caída. Así es, disputadísima esta tercera. Así estaba empleando la misma tónica de la primera Lismar, la quebradora sobre la rodilla, la creación de Nick Bosinis. Va a las alturas el Lismar, el genio azul de los cuadriláteros, y se lo lleva el satánico al toque de espaldas. ¡Qué impresionante forma de salir! Señoras y señores, había en el firmamento nuevo campeón mundial, el satánico en las alturas. El reconocimiento y dora al satánico, al número uno. Bien, amigos de Televisa, todo listo para llevarles esta función de lucha libre desde la Arena Coliseo en Perú 77. Ahí aparecen precisamente oro, plata y bronce, ya listos para entrar en materia. También está listo ya el siempre elegante Vitorino. Vamos a escuchar el anuncio oficial de esta batalla, que será en relevo. Aficionados que viven y disfrutan la intensidad de la lucha libre, sean ustedes bienvenidos hasta esta tradicional Arena Coliseo. Empresa mexicana afiliada al Consejo Mundial de Lucha Libre se complace en dar inicio a su función del día de hoy. Esta es nuestra primera lucha en relevos australianos. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, Guerrero del Futuro. Capitán de su bando, Damián el Guerrero. En la esquina técnica, los metálicos, plata y bronce. Y como capitán de su bando, oro. Como referís para esta contienda, Pepe Tropi Casas. Y también tenemos a El Gato Montini. Bueno, pues ahí aparece el siempre polémico Gato Montini. Pepe Casas también ya listo para referir esta batalla en relevos australianos. Vámonos a la crónica de esta primera caída. Te escuchamos, Raúl Sarmiento. Gracias, mi querido Miguel. Bueno, sonó el silbatazo. Presentaste a los referees, yo diría que uno de ellos es simplemente el señor Javier Medina. Hasta que no demuestre que es efectivamente un referee en toda la extensión de la palabra, mi querido Miguel. Pues sí, tiene razón, efectivamente, Raúl Sarmiento. Que haga méritos el hombre. Así es, y por lo pronto, pues aquí está ya este que es el Guerrero del Futuro. Para que usted los pueda identificar en esta transmisión, el Guerrero del Futuro un poquito más alto que el Guerrero Maya, y traen la, si su pantalla es cromática, el anaranjado en la pierna izquierda, y si es en blanco y negro, pues el que tenga un poco más oscuro la pierna izquierda es precisamente el Guerrero del Futuro, porque ahí trae pues un vivo en anaranjado. Este hombre que está precisamente en la lona recibiendo tratamiento de oro. Pues aquí están los metálicos del ring. Esta tercia que la verdad se ha visto muy bien. Se ha visto muy bien en sus salidas. Y todavía tenemos muy presente el recuerdo de aquellos lances en la Arena México. Sobre todo aquel de bronce. Fue realmente dramático y sensacional. Por lo pronto aquí está Oro castigando la pierna izquierda de Guerrero del Futuro. Que ya reacciona y mete la contrallave. Y poco a poco tratan de irse conociendo en esta lucha, en esta función. Un saludo para todos ustedes. Vaya, un abrazo a todos los que nos siguen allá en Tampico a través del canal de las estrellas, y en sí en toda la República Mexicana, y claro también más allá de nuestras fronteras. Gracias, por ejemplo, en Colombia por las cartas que hemos recibido en Avenida Chapultepec número 28. Muy amables por sus comentarios.
Bueno, pues aquí está Oro, llevando a la lona a Guerrero del Futuro. Y trata de manejarlo así, con este castigo, ambas piernas, Oro. Estos son los primeros instantes de esta lucha. Son dos tercias, muy interesantes, muy con mucho futuro. Y también ahí muy cerca del ring, donde están estos hombres batallando y aplicándose los primeros castigos en esto que es el conocimiento del rival. Está Andrés Maroñas, listo con su micrófono de Televisa aquí en el canal de las estrellas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Raúl Sarmiento, saludos. ¿Qué tal, amigos aficionados a la lucha libre? La mejor lucha libre aquí por Televisa, sin duda alguna. En esta ocasión tenemos una lucha muy pareja. Estas dos tercias han llegado al gusto de los aficionados. Aquí se escucha cómo está respondiendo la gente, pues, vitoreando a estos hombres a oro, plata y a bronce. El público con el bando técnico. ¿Cómo está también con el público, mi querido Miguel Linares? Esos técnicos. Así es, efectivamente, estos hombres que hacen auténtica poesía sobre el cuadrilátero, lances vertiginosos, o bien que hacen en verdad filigrana, o bien cuando entramos al terreno del llavero a ras de lora. Por eso son los consentidos de la afición. Aquí está Bronce, el más joven de la dinastía de los metálicos, castigando fuerte este guerrero, que es un amante de la velocidad y de las motocicletas. Le gusta andar en la carretera, le gusta vivir en forma moderna, audaz. Este es, con esa manera de arreglarse el pelo con diferentes colores, con el rostro maquillado también en distintos colores, y luchando fuerte. Hace poco aquí en la Arena Coliseo dejó sin cabellera otro rudo, así que no conoce rival, sea rudo, técnico, como se lo pongan. El señor Kirlenko fue el que perdió la cabellera frente a este guerrero. Y ahí están entrando ya en problemas Bronce y Guerrero. Ya por allá aparece Guerrero del Futuro y aplica una patada. Se mete bien el referee Javier Medina, pero ahí ya intervino mal. Ya le puso un jalón. Pues no se puede hablar bien de este señor mucho tiempo. Arriba del ring empieza el intercambio de golpes. 3 contra 1. No puede hacer nada Pepe Casas. Y a la ley de los rudos, al 3-1 se está empezando a decidir esto. Ahora al 3-2, pero siempre en superioridad el bando rudo. Así que los guerreros no han dejado acomodarse al rival en el ring. Vaya, por ejemplo, Plata ni siquiera ha tenido oportunidad de estar en un mano a mano con Guerrero Maya, el más bajito de los guerreros. Ella recibió una buena porción de cuero. Y ahí está Bronce llevándose este golpe de derecha de Guerrero Maya. Plata que trata de ingresar y otra vez está abajo. Y arriba Bronce, que se sigue llevando una buena cantidad de golpes. Allá va a intentar subir Oro. Y bueno, ya lo atendieron también, como aquí ustedes pueden ver en esta toma. Y va de nuevo para abajo. No, 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 muchachito, aquí te queda. Y Guerrero Maya le quiere quitar hasta el guante. Bueno, pues estos guerreros no solo quitan máscaras, sino hasta el guante le quiere sacar. Esperemos que no le quiten los zapatos ni las mallas, porque vienen desatados, tratando de imponerse en esta primer caída. Pues ahí están los guerreros. Los referees que le dicen vayan a la esquina. Solo uno puede estar en el mano contra, en el mano a mano. Y por lo pronto eso queda solo en una idea, porque aquí Plata ya tiene el castigo de parte del guerrero. Ahí está la desnucadora. Y en la tercera cuerda, este golpe durísimo. Así que está fuera ya Plata, las 3 palmadas. Y ahora le va a tocar, por lo que vemos, a Oro. También al 3-1. Allá lo va a esperar. Ahí está ese golpe, esas patadas. Lo esperó así el guerrero. Y también 3 palmadas para Oro. Está fuera, esto está decidido. Bronce quizás suba, pero ahí está ya la mano en todo lo alto de los guerreros. ¿Por qué? Porque los relevos australianos, mi querido Miguel, al rendir 2, ahí automáticamente termina la cortina. Sí, tiene razón Raúl Sarmiento, al rendir a 2, o bien cuando rinde al capitán, pues ya los otros dos luchadores no pueden hacer nada. Ha sido una batalla que, bueno, pues han dominado en esta primera caída a estos guerreros. ¿Pero qué te parece, Raúl, si nos vamos a la magia de la repetición? Claro que sí, aquí están
en la desnucadora y allá arriba, para que vean ustedes lo bien armonizado que están estos rudos, estaba ya el guerrero del futuro para planchar de esa manera al contrincante. Casas que aplica las tres palmadas. Y bueno, pues los guerreros están ya en ventaja en esta lucha. No ha habido prácticamente descanso. Allá ya escuchamos el silbatazo de Don Vitorino para lo que será la segunda caída, pero vamos a ver antes esta repetición de la manera en que rinden a oro. Trabajo bien realizado de equipo para dejar controlado al rival. Y así, pues, ¿qué se le puede pedir a un técnico de esta manera dominado? Bueno, ya vieron ustedes cómo se definió la situación en lo que fue la primer caída. Y para platicar lo que sucede en la segunda, está con ustedes desde Coscomatepec, Veracruz, aquí en la Arena Coliseo, Miguel Hinares. Gracias, Raúl, aquí estamos en esta etapa intermedia. Un duelo de acoplamiento, tercias que se conocen perfectamente. Y bueno, pues aquí están dominando a oro. Trata de intervenir Plata y no se lo permite el Gato Montini. Vean ustedes aquí forcejeando el Gato Montini con Plata. Pero cómo no dice nada cuando los guerreros actúan en equipo. Este guerrero maya dominando ahora con esta presa de muñeca a oro. Vean ustedes, fuerte el castigo. Aquí lo va a llevar a la esquina ruda. Vean ustedes los dos rudos dentro del cuadrilátero y no permite aquí que Bronce intervenga en las acciones. Bueno, pues, haciendo de las suyas, este Javier el Gato Montini. Andrés Maroña. Pues muy desagradable tanto para mí como para el público. Aquí sentimos el clamor de la gente que no está de acuerdo el accionar del Gato Montini. Qué forma de echar a perder una lucha. Se veía que el equipo de los técnicos quería reaccionar, pero no los deja este hombre. Aquí nuevamente vemos al Gato Montini que no tiene autoridad y en favor de los rudos. Estoy notando totalmente técnico, mi querido Andrés. Creo que ya tiene mi querido Miguel Hinares otro seguidor más. Bueno, pues tenemos socio. Qué bueno, Andrés, sigue por ese camino. Bueno, pues aquí están estos guerreros dominando. Y bueno, pues están sujetando ahí a ras de lona, a oro, plata y bronce. Es el estilo que no dominan los metálicos. Bueno, no es que desconozcan ese estilo, pero no es lo que ellos gustan hacer. Aquí están ya reaccionando oro, plata y bronce. Vean ustedes, quebrador aplicado por plata contra el guerrero maya. Oro se hace cargo del guerrero maya y bronce del guerrero. Vamos a ver este candado a los brazos. Una quebradora aplicada por bronce contra el guerrero. Fuerte el castigo aquí aplicado por bronce. Ya toda perfecta ya los brazos. Ahora plata sacando del cuadrilátero al guerrero. Aparece aquí precisamente abajo del cuadrilátero en la tarima de protección. Va a ingresar el guerrero Vaya. Ahí está plata. Golpe de antebrazo ahí por el parte del guerrero Vaya. Va a proyectar a plata. Cambia el panorama. Vamos a ver con qué le espera aquí con esta quebradora. La ovación de los aficionados reunidos en esta arena Coliseo. El entusiasmo grande ante la reacción de estos consentidos de la afición. Aquí está el guerrero maya. Una salida por encima de la tercera. Amenaza a volar plata. Patadas voladoras del guerrero del futuro. También vemos patadas voladoras de bronce. Atención a esto, va a volar bronce. Aquí está. Un mortal al frente. Por encima de la tercera cuerda. Y patadas de canguro, de oro. Va a volar también. Este es el estilo que ellos dominan. La lucha aérea y espectacular. Un mortal atrás contra el guerrero. Y así quedan el guerrero maya y plata. Rápidamente se lo lleva al toque de espalda. Dos, tres, fuera. Ahora va a bajar plata por sus compañeros. Vaya forma de coordinarse de estos metálicos, Andrés Maroñas. En verdad, qué forma de trabajar de estos hombres. Les dejaron una rendijita a los rudos y esto lo aprovecharon perfectamente para que en cuestión de segundos estén empatando esta lucha que está sensacional. Efectivamente, la lucha está empatada a una caída por banda. Aquí está el guerrero del futuro, abajo del cuadrilátero, un estilo vertiginoso, lances rápidos y precisos. Y lo que ellos dominan, la lucha espectacular. Vimos lances maravillosos en esta segunda caída. Así ha quedado el guerrero maya.
así de cara a las lámparas. Vámonos a ir, amigos de Televisa, amigos del canal de las estrellas, a esto que es la emoción, en esto que es la magia de la repetición. Un mortal al frente, por encima de la tercera, contra el guerrero del futuro. Un lance audaz, un lance suicida. Vaya forma de brindarse de estos gladiadores. Vean este otro mortal aplicado por Oro contra el guerrero. Coordinándose perfectamente. Duelo aquí de sincronización. La lucha empatada a una caída por bando. Estamos viendo otro ángulo en la base de la repetición. Latas hacía cargo del guerrero Maya y se lo llevaba al toque de espaldas. Pero todo está listo, el llamado para lo que será la tercera caída. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Linares. Tercera caída. ¡Qué impresionante forma de aparecer de Oro y Plata! Los hijos del Calavera 2, vean nada más este lance. ¡Es espectacular! Oro va al frente, aquí lo está proyectando. Estos guerreros que vienen de Mérida, Yucatán, levantando una polvareda impresionante. ¡Qué ritmazo! Salida de bandera sobre la tercera para que aquí aparezca Oro. El hombre que está fallando, están derribando Plata. Aquí tenemos a bronce cuando Damián el Guerrero es sometido por sus compañeros, y aquí algo está sucediendo. Vean nada más la coordinación y la entrega. ¡Qué impresionante forma! ¡Qué forma, Maroñas! Ya el público, en verdad, pues, está agradeciendo la forma de trabajar. Y aquí se escucha el grito de Oro, de Plata. La gente loca, en verdad, porque está contento, las ganas que le están poniendo en esta sensacional lucha. Los colores codiciados, Raúl Sarmiento, en los Juegos Olímpicos Centroamericanos y Panamericanos. Todo quiere, todo mundo quiere este color. Claro, estar en el podium de los vencedores. Oro para el primer lugar, plata para el segundo, bronce para el tercero. Esa es la historia deportiva de los grandes. Mientras tanto, aparece Montini el gato, el único gato. El amigo de Raúl Sarmiento jugando aquí. Estamos en una plancha impresa. ¿Quién es nuestro amigo Puyo? Nada. Javier Medina y punto. Mientras tanto, aquí nos vamos a las alturas. ¡Nada más! ¡Qué maravilla! Este bronce hoy está que no cree nadie. ¡Y qué impresionante forma! ¡Y qué salida! ¡Qué forma de iniciar esta transmisión a través del canal de las estrellas con un ritmazo! Una de las luchas, Miguel Linares, que es difícil de olvidar. Así es, con gran ritmo esta batalla. Estamos empezando a ver esta función que promete, en verdad, grandes emociones. De cualquier forma, vámonos al giro. Vean nada más una sacada de lado directamente de Plata. Los hijos del Calavera 2 vienen de Guadalajara, Jalisco, México. Para que aquí aparezca este guerrero Maya saliendo sobre la tercera. Y vamos a ver qué va a proyectar aquí. ¡Qué forma! Se andaba llevando a nuestro compañero camarógrafo. ¡Qué impresionante! Quite, como si fuera Jorge Gutiérrez, nada más lo dejó pasar. Y qué forma de también estarse rifando el físico de nuestros hermanos camarógrafos. A las alturas va uno, también está proyectando. De esta forma está haciendo la catapulta para que aquí vea nada más una pasada de frente. Estos hombres se presentaron en la Coliseo, cayeron con el pie derecho, y Damián, el pelo en Technicolor, Maroña. Qué vestimenta, en verdad, un atuendo ortodoxo que sale de lo común, pero es querido este Damián el Guerrero. Mientras tanto, aquí tenemos a Damián en un acercamiento. Tres infantiles y dos de ovalito, porque quiere sacar su credencial con el tío Gamboín. Gregorio Núñez ya le dio su aval. Mientras tanto, pasando frente directamente sobre Plata, el sentón de Guerrero Maya para que venga a las alturas, plancha de Oro. Aquí está sentando. Vamos a las alturas y ¡vaya! Impresionante plancha de esta forma y de esta manera. Los guerreros del futuro, los hombres de la tierra del Faisán y del Venado, los hombres del Enequer, vean esta maestra, ranas, estos giros, y se salieron.
Mientras que aquí las cosas se están desarrollando de tal forma que esta lucha ha tenido un ritmazo desde el principio de la contienda, pero hay que esperar todo. ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Es impresionante! ¡Vaya estrellón! ¡Se pasó por la parte superior! La vista cerca, Maroña. Aquí muy cerca tenemos a Oro. Está sangrando por la boca y por la nariz. Fue tremendo el impacto con el cemento. Aquí ya rápidamente viene ya el médico en camino, porque en verdad está desangrando este Oro. Aquí tenemos el acercamiento, doctor Alfonso Morales. Sí, es que se pasó. Es impresionante la forma. Se pasó y está sangrando en demasía cuando aquí tienen ustedes a este trío de los guerreros Damián, los guerreros del futuro y el guerrero Maya. ¡Qué dramática! Por eso la lucha libre del mundo es verdad y la mejor es la mexicana, Raúl Sarmiento. Definitivamente que sí, ha quedado por demás claro. Y observando este lance y la verdad de la lucha libre, por favor, a todos los pequeños que nos siguen, a esos jovencitos entre 12 y 16 años que creen que porque ya están un poquito más grandes pueden hacer cosas de luchador, no lo intenten. Aquí este hombre se la jugó, no alcanzó su objetivo, se pasó, esa es la verdad, se lanzó demasiado fuerte, equivocó y se ha llevado un golpe durísimo que ojalá no le provoque mayores problemas. En este momento ya le están quitando la agujeta de la máscara para que por ahí lo estén llevando. Es impresionante la forma, don Raúl Villarreal, como este hombre se pasó. Vamos a la repetición, Miguel Inán. Aquí estamos, vean esto. Entre segunda y tercera se pasó Oro. Esa es la auténtica lucha, ¿verdad? A través de Televisa. Vean ustedes la atención aquí ya para Oro. Está acercado ya el médico de ring. Por ahí vemos también al comisionado. Y el aplauso de los aficionados para estos hombres que arriesgan en cada salida el físico, Raúl Sarmiento. Sí, vaya manera de arriesgar el físico. Bueno, aquí tenemos la repetición de la manera en que definieron los guerreros la lucha, mi querido Alfonso. Así es, mientras tanto, esta era la parte final. Raúl Sarmiento cuando... Galavisión, el canal de las estrellas. Íbamos manejando al mercado. El otro conductor estaba loco, pues se pasó la luz roja y nos pegó. Todos nos lastimamos la espalda. Gracias a Dios, mi esposa se acordó de los defensores al 636-3636. Llamé y arreglaron el carro. Nos consiguieron un médico y una buena compensación. Después de un accidente automovilístico, 636-3636, para un abogado poderoso que quiera ayudarle en español, sin costo hasta que resuelva su caso. 636-3636 y problema resuelto. Mi amor, ¿el cuarto va a estar listo para cuando nazca bebé? No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Para proyectos simples o más complicados, visite su ferretería Ace. Amigables representantes le aconsejarán y usted encontrará una enorme selección de mercancía a precios excelentes. ¡Azul! ¡Suerte que fue niño! Suerte nada, intuición masculina. Ferreterías Ace, el lugar perfecto para empezar su proyecto. De los más finos ingredientes naturales, elaborados con gran cuidado, nos llega Budweiser, una cerveza cristalina, fría y, como siempre, sumamente refrescante, con el sabor que solo Budweiser puede brindarnos. Con Budweiser, adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? No se preocupe. Venga a Estrada Autoglass, donde arreglan vidrio para todo tipo de auto. Estrada Autoglass le cambia el vidrio el mismo día. Estrada Autoglass, donde buena calidad es sinónimo con el nombre. Viste, mamá, ya nuestro auto está listo. Estrada Autoglass es el número uno en el Valle de San Fernando y con dos localidades para servirle.
Galavisión, el canal de las estrellas. Excelencia de la lucha libre profesional. Así es, aquí están los consentidos de la afición, estos son los técnicos. Primer lugar, aparece Octagón, el joven que vino de Veracruz a revolucionar la lucha libre del mundo, y hoy está colocado en el casillero de honor, y nos vamos al número 2. Efectivamente, aparece en segundo sitio este extraordinario luchador, Monarca Universal de peso medio de la RWA. Este es el ídolo, Atlantis. El círculo cromático aparecen los rudos rudísimos. Primer lugar en esta especialidad de los rudos, el maestro Blue Panther, hoy reponiéndose de la lesión de Low Machine, pero permanece en el sitial de honor. Otro de los grandes rufiares del cuadrilátero, una auténtica fiera. A este es Arturo Casco, el hijo del Hércules Poblano, la fiera. Segundo lugar. Estas son las mejores luchadoras de México y del mundo. En primer lugar, esta dama. Esta es Lola Dinamita González. Primer lugar en el cartómetro del ring. Un segundo lugar entre las damas luchadoras. Xochitl Jamada, dueña de una enorme tradición, de una presencia singular y explosiva, la dama de la técnica, Xochitl Jamada. Vámonos rápidamente con los de mini gladiadores. Estos son los pequeños del cuadrilátero, pequeños en tamaño, pero grandes en su quehacer luchístico. Primer lugar para Mascarita Sagrada, este es el Monarca Universal. De inmediato nos vamos a la casilla número 2, donde aparece Octagoncito, el hombre que con los 8 ángulos de la espectacularidad es seguido por chicos y grandes, ídolos de ídolos. Estas son las tercias, las favoritas de los aficionados. Primer lugar. Y esta semana corresponde a los intocables, los reyes de la elegancia, el mejor trío del universo, Jaque Mate, Pierrot y el enorme Masacre. Segundo lugar. Para los hermanos Alvarado Nieves, el brazo. Brazo de plata, el gran Porky, y el brazo de oro. Segundo lugar. Estos ídolos, rudos o técnicos, los brazos. Y señoras y señores, nos vamos a lo relevante de la mejor lucha libre del mundo. El escenario espectacular, la Nena México de la capital de la República Mexicana. El momento en que Los Machín aplicaba terrible martinete y la descalificación para el técnico, para Los Machín de esta barrera. Blue Panther estaba desenmascarando a este hombre que es Love Machine, el hechicero en el circuito de la NWA. Señoras y señores, amigos de Televisa, el Ande en la acción lucha por el campeonato mundial, y sobre la tercera, Arturo Casco, la fiera, brillando con su talento, con su valor y con su espectacularidad. Hoy para la fiera, 10 de calificación. Oye, ¿supiste que Daniel se hizo novio de Beatriz? Seguro ya salió un nuevo juego de raspar. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Porque cada vez que sale un nuevo juego de raspar, Daniel cambia de novia. Pues este noviazgo será muy largo, porque el juego Big Spin se va a quedar por mucho tiempo. ¿Y ya lo sabe Daniel? Sí, y está emocionadísimo, porque es el único juego de raspar que lo podría llevar al Big Spin a ganar hasta $2,000,000. ¿Qué? ¡Ni me cuentes! ¡Vámonos a raspar! Que no le cuenten. La suerte está en su mano. C-O-M-B Combo. McDonald's revela que sus grandes combos con ricos sándwiches, papitas fritas grandes y Coca-Cola clásica mediana siguen a $3.49.
qué combinación más deliciosa. Disfruta de estos combos espectacularmente reveladores combos que han bajado hasta ti por solo $3.49. Del menú bajo las suelas de McDonald's. Lo que quieres, aquí está. Ahí viene Lola, Lola la trailera. Voy a compartir un secreto con ustedes, los que saben cómo cambiar el aceite de su motor. Quiero que cambies conmigo a Javelin Fórmula 3 de Texaco. El aceite con protección completa contra los tres enemigos de tu motor: la suciedad, el estrés del calor y la fricción al arrancar. Dale más vida a tu motor con Javelin Fórmula 3 de Texaco. Patrocinador oficial del equipo de los Estados Unidos en las Olimpiadas del 92. Íbamos manejando al mercado. El otro conductor estaba loco, pues se pasó la luz roja y nos pegó. Todos nos lastimamos la espalda. Gracias a Dios, mi esposa se acordó de los defensores al 636-3636. Llamé y arreglaron el carro. Nos consiguieron un médico y una buena compensación. Después de un accidente automovilístico, 636-3636, para un abogado poderoso que quiera ayudarle en español, sin costo hasta que resuelva su caso. 636-3636 y problema resuelto. Amigos del canal de las estrellas, todo listo para llevarles esta batalla. Claro, son los destructores. Aparecen Rocco Valente, Tori Arce y Vulcano. Una tercia bien sincronizada esta. Pues aquí los tienen. Cuando ya está haciendo su aparición Koga e Iga, acompañados de Filoso. Una lucha que va a ser de corte internacional, Koga e Ika. Los hombres que se presentaron la semana anterior en la capital de la República Mexicana. Y vean a estos que son auténticos ninjas. Veamos que Koga es el hombre de rojo e Ika es el hombre de blanco. ¡Vámonos, don Vitorino! ¡La voz! En esta, nuestra lucha especial... en relevos australianos. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda los destructores. Una tercia integrada por Tony. Capitán de su bando, Vulcano. En la esquina técnica, el fantasma de Coyoacán, Filoso. El oriental, Koga. Y como capitán de su bando, Iga. Pues dicho lo anterior, junto a Pepe Tropicasa tenemos a don Roberto el Güero Rangel. Pues bien, un excelente contrapunto. Este es Mister Justicia, Roberto el Güero Rangel, acompañado de Tropicasa, de México para el mundo, y desde Coscomatepec a la Coliseo, Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí estamos en esta primera caída. Vean ustedes a este oriental, Koga. Por ahí está Iga también a su lado, poniéndose de acuerdo. Y este es Tori Arce. El silbato suena, el llamado para lo que será esta caída inicial. Bueno, pues poniéndose de acuerdo estos hombres, los destructores, Vulcano y Tori Arce, muchos años ya de recorrer los cuadriláteros juntos, Andrés Maroña. Una lucha, mejor dicho, una tercia que ya se conoce desde hace mucho tiempo, la de los destructores. Hay que recordar cuando trabajaba en vez de Rocco Valente, Emilio Charles, en verdad una de las mejores tercias. Han declarado durante la semana estos destructores que ellos no van a ser escalafón de ningún extranjero que llegue aquí, así que aquí van a demostrar los destructores porque están en los primeros planos de tercias.
Bueno, pues aquí está Iga, es el capitán de los limpios, capitán de los científicos, y este es Vulcano. Mucha experiencia, mucha lora recorrida de este Vulcano. Un luchador muy mañoso. Un auténtico rufián del cuadrilátero. Miren ustedes, primero un látigo y después se enganchó perfectamente y sacó de lado ahí a Iga. Este oriental Iga, de las nuevas contrataciones de la empresa mexicana de lucha libre. Y bueno, pues ahora que mencionamos luchadores japoneses, doctor Alfonso Morales, en verdad que Japón ha aportado excelentes gladiadores a la lucha libre mundial, y aquí en México hemos tenido oportunidad de ver a muchos de esos luchadores. ¿Sabes quién ha sido un estupendo luchador japonés que vino a México? Rin Fujinami, un luchador, Raúl Sarmiento, alto, fuerte, sólido, que ya venía hecho un figurón y aquí se perfeccionó. Uno de esos hombres que ha brillado en la lucha libre mexicana, como otros muchos que la verdad han tenido magníficas actuaciones. Por ahí también de repente nos ha llegado alguno que no tenía los tamaños, y esta afición inmediatamente ha sentido la diferencia. Vamos a ver cómo responden Koga e Iga. Así es, aquí está Koga. Ha hecho el relevo, aparece Tony Arce. Estamos en el amanecer de esta batalla. El candado a la cabeza de Tony Arce contra Koga. Vamos a ver si encuentra aquí la contra el oriental Koga. Vean ustedes. Está sacando de lado y enganchando perfectamente a Tony Arce. La figura de Koga. El público expectante, vean ustedes, observando a estos luchadores. Una presa de muñeca aplicada por Tony Arce. Ahora se lo lleva a la lona y vuelve a sacar de lado Koga a este Tony Arce. Hay problemas ahí, lo dijo a la distancia Tony Arce. Roberto Rangel muy atento a todo lo que sucede en este cuadrilátero de 6x6. Vámonos a esto que es el juego de fuerza. Entre Koga y Tony Arce, al fondo aparece el fantasma de Coyoacán, el filoso. Empleando toda su fuerza, Tony Arce, un martillo al brazo. Aquí está la contra, el candado volador. Vean ustedes, por eso se dice que la lucha libre es el mundo de las llaves y las contrallaves. Koga, vean ustedes la vestimenta de este gladiador Iga. Aparece ahí al lado del filoso. La forma muy especial de presentarse en este escenario. Son luchadores que combinan perfectamente pues todo lo que es el maravilloso mundo de las artes marciales, y lo combinan con el arte de Gotch, el famoso catch. Aquí está Koga. Máscaras también originales de Raúl Sarmiento. Sí, la verdad que sí, esa máscara que utilizan Koga e Iga la da bastante originales. Ya nos mostraban la vestimenta de estos hombres, que no es la tradicional que conocemos en México de los luchadores. La verdad es interesante irlos conociendo y observando a estos japoneses. Sí, así es, otro estilo de lucha. Y tratando de adaptarse a lo que es la lucha libre mexicana, que exige pues otras cosas también. Vean ustedes a Rocco, a este gladiador el filoso. Todavía nada para nadie, una lucha pareja. En esta primera caída no se inclina todavía la balanza. Aquí está el filoso frente a Rocco Valente, la presa de muñeca. Vamos a ver si lo saca de lado. Bueno, pues sale de lado Rocco y sale del cuadrilátero también. Este es el filoso, el fantasma de Coyoacán. Vamos a hacer el relevo, aparece el capitán de los limpios, que es Iga, frente a Tony Arce. Vean ustedes inclusive la forma de desplazarse de este luchador que es Iga. Aquí está la indumentaria. Vean ustedes inclusive las zapatillas de este luchador. Va a ir ahora al lado contrario, va a las cuerdas. Aquí lo espera Vulcano. Bueno, pues empiezan a hacer ya el 2-1. Vulcano y Tony Arce. Empleando ya la rudeza Vulcano, pero aquí está la habilidad de Iga. El candado a la cabeza, la tijera para llevarse ahí a los destructores, haciendo fallar ahí precisamente a Vulcano y a Tony Arce. Este es Iga, luciendo aquí
en este escenario de la Arena Coliseo de Perú 67. Combinando perfectamente la lucha libre con lo que son las artes marciales, las de duras disciplinas orientales. Y aquí está el filoso frente a Rocco Valente. Sacando del cuadrilátero Rocco al filoso. Ahora lo está subiendo Vulcano, vean ustedes. Aquí lo sujeta, se quita el filoso y están fallando los destructores. Llevándose el filoso a Tori Arce y a Rocco Valente, equivocaciones de los destructores. Va a aplicar aquí la catapulta el filoso. Pero aquí queda Rocco Valente. Bueno, pues lo proyecta el filoso hacia afuera del cuadrilátero. La batalla en relevos australianos, que poco a poco irá creciendo en emoción. Estamos apenas en el amanecer de este encuentro. Aquí está Vulcano, Tori Arce, Rocco. Este es Tori Arce. En este duelo frente a Koga. Vean ustedes la forma de utilizar aquí las piernas, no muy rápidos precisamente, con las extremidades inferiores, estos gladiadores Koga e Iga, pero también muy hábil y muy rudo Vulcano, apoyando perfectamente a Tori Arce. La patada aquí de los destructores, los clásicos castigos de estos luchadores rudos, auténticas fieras del cuadrilátero, para proyectar aquí a Koga contra los esquireros. Haciendo ya el 3 por 1 estos destructores. Aquí está Tori Arce en este duelo frente a Koga. Va a las cuerdas Tori Arce. Un derribe ahí de Koga. El candado a la cabeza contra Tori Arce. Se zafa bien Tony. Aquí lo está prendiendo Koga y va a las alturas con esta plancha hacia el centro del cuadrilátero contra Vulcano. Este siga, haya forma de llevárselo a la lona, además haciendo el puente perfectamente Iga, y el filoso se encarga de Rocco Valente, coordinándose perfectamente en esta primera caída los técnicos, los científicos, y se están anotando esta caída inicial. Vemos por ahí también una especie de medio tirabuzón aplicado por Koga. Los luchadores orientales apoyándose perfectamente con este filoso. Aquí estamos en la base de la repetición. Una plancha hacia el centro del cuadrilátero de Iga. Prendiendo aquí de la cintura, la toma la cintura, el candado al cuerpo. Se lo lleva rápidamente al toque de espaldas haciendo el puente. Y el filoso se encarga de Rocco Valente. Al fondo Koga y Vulcano. Bien, los técnicos se han anotado esta primera caída. Instalados en esta arena Coliseo de Perú 77. Un gran ambiente como siempre, Andrés Baroñas. Un gran ambiente, no cabe duda, Miguel, aquí en la arena Coliseo, que también está estrenando lona, y más que lona, parece una lija. Cuando caen los luchadores, los vemos que inmediatamente pues se raspan, porque esto es una lija. Buena la primera caída, sin duda alguna. Vimos que uno por uno no pudieron los destructores. Después quisieron hacer el 2 por 1, tampoco pudieron. Y en el 3 por 1 se vieron muy rápidos estos japoneses que vienen acompañados de este gran filoso. Bueno, pues en algún momento de la primera caída los destructores estaban ya imponiendo condiciones. Todo indicaba que se anotarían la caída inicial. Pero bueno, así es este fantástico mundo de la lucha libre. Aquí está el llamado para lo que será la etapa intermedia. Vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Gracias, Miguel. Segunda caída. Lucha de relevos australianos 3 contra 3. Recuerda usted que es conocedor enorme. Hay un capitán de cada bando. Mientras tanto, estamos viendo aquí al impresionante Tony Arce, que es un rudazazazo. Perdone usted aquí la expresión cuando nos vamos con piloto. Ahí está tirando la yegua voladora cuando aparece Tropicasa. Mientras tanto, aquí vamos a la acción. Está proyectando de esta forma cuando maneja. Aquí Tropicasa le dice algo hay. Y el terrible fantasma del museo. Vea nada más este giro con su creación.
giro y con Filomena. Mientras tanto, aquí está yendo de esta forma el trío de estos que son los destructores. Hay que recordar que Tony Arce y Vulcano son de los mejores rudos que hay en la escena. El día de hoy una particularidad es que vean nada más los pantones que está luciendo en su aniversario número 49 esta hermosa Arena Coliseo. Los faldones que vienen para proteger, Raúl Sarmiento, a los luchadores, los mejores del mundo. Por supuesto, y qué bueno que lo señalas, es un detalle muy interesante. En esta toma lo vemos precisamente buscando eso, la protección de los luchadores. Hace un momento por ahí observé a Blue Panther, ¿lo vieron? Anda por aquí en la arena con un collarín. Pues ojalá pudieras platicar con él, porque todo mundo, la gente de la comarca lagunera, se interesará por su estado real de salud. Pero aquí aparecen estos que son los destructores, manejando de esta forma la segunda caída solamente de un solo bando. Filoso, están mellando el corte para que venga Mr. Justicia, Roberto El Güero Rangel. Proyectan a Higa. No sé si estáis de acuerdo, Miguel Linares, cuando va en todo lo alto, pero vaya giro que le dio a Rocco Valenti, un estrellón de pronóstico. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente los castigos que tienen muy hechos estos destructores. De esta manera dominan ya esta segunda caída, doctor. Mientras tanto, vamos a la punta de Maroña. Qué forma de regresar en esta segunda caída por parte de estos destructores. Filoso se había visto muy bien en la primera caída, pero ya aquí ya no pudo hacer nada, imposible. 3-1 y aquí rápidamente el público abucheando a estos destructores. Mientras tanto, así luce la Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Un escenario extraordinario. Aquí han pasado los hombres que ya forman parte de la galería de la historia, para que vengan estos ninjas japoneses, los recomendados de Yuppie Onono, el embajador luchístico, cuando estamos aquí en lo que es la repetición. Este Filoso, mientras tanto, hay que recordar que Pionono Joe es el chaperón oficial de toda la trupe japonesa. Vean nada más, esta es la repetición, girando. Vean esta plancha maravillosa, impresionante, extraordinaria. Vámonos a lo que es la tercera caída con la cadencia y la objetividad de Raúl Sarmiento. Gracias, Alfonso. Bueno, pues aquí nos vamos a lo que será la tercera caída. Estamos empatados y vamos a ver si viene la reacción de estos japoneses que vienen acompañados por Filoso. Por lo pronto ahí, este que está sufriendo es Higa. Tratan de hacer el relevo, pero definitivamente están metidos en su ritmo los destructores. Vulcano, Tony Arce y Rocco Valente. ¿Quién los detiene? La verdad que tienen un ritmo excelente. Están hechos dueños del cuadrilátero. Y aquí Higa nuevamente a sufrir. Por allá en la esquina vemos cómo tiene que bajarse el ring Filoso, porque definitivamente no logra. Y mientras tanto Koga pues no logra ni siquiera poderse recuperar para regresar a ayudar a su compañero. Y aquí a sufrir nuevamente el señor Higa. Vulcano está en la tercer cuerda. Va a volar y con este sentón ahí en el abdomen del rival, los destructores empiezan a caminar hacia la victoria. Sigue sufriendo Higa. Los referees muy atentos de todo lo que suceda. Vaya remate de cabeza le han colocado ahí a Higa. Cualquier delantero de cualquier equipo profesional en México desearía tener, Alfonso, un hombre con esa capacidad para rematar de cabeza. Así es, mi queridísimo Raúl. Hay que recordar al lobo solitario Sage, que rematar excelente, Raúl. Sí, sí, cómo no. Realmente uno de los mejores que hemos observado. Y bueno, estas son unas patadas terribles sobre Higa, que le está pasando en verdad mal. Koga trata de reaccionar para ayudar al Filoso, que tiene problemas ya con su máscara. Ahí con Rocco Valente, mientras Tony Arce sigue despachándose con la cuchara grande contra el señor Koga. Allá en aquella esquina, al fondo de sus pantallas, aquí estamos ya con esta excelente toma, observando cómo Filoso sufre. Este hombre que todo lo habla en refrán, tuvimos oportunidad de encontrárnoslo, y cuando está platicando,
Se lo dice todo en refrán, todo con su manera, con un estilo muy particular. Es un miembro prominente del refranero mexicano que solamente en este país se puede mencionar. Y por lo pronto, más vale que reaccione y no va a tener que ir a otro lado con sus refranes, porque aquí está sufriendo en serio con estos destructores que al 3-1 empiezan a tratar de quitarle la máscara. Los japoneses por abajo del ring, los buscábamos, pero allá alcanzamos a ver que Koga se está levantando, Iga también va para allá y empieza Iga a repartir codazos y caratazos. Una patada ahí para Rocco Valente, por allá ya se rehicieron los japoneses. Ahí está Vulcano pidiendo un foul. Ah, pero está el señor Rangel. Con el señor Rangel ahí hay tranquilidad para el bando técnico. Tratan los destructores de volver a tomar el ritmo, pero la reacción de los japoneses fue muy buena. Vulcano está azotando a su rival, pero Piloto llega y le pone esa patada y una más. Y luego le va y va por sus amigos japoneses. Piloto dice: venga, vamos a demostrar lo que puede hacer el bando técnico. Ahí está Koga mostrando su mejor habilidad, que es el patear. Vean ustedes qué bien lo hace. Y aquí él solo tiene en serios problemas a los destructores hasta que la mayor cantidad de cuero lo ven. Definitivamente, por más que tiró golpes, finalmente fue derrotado. No en forma definitiva, pero sí en ese momento. Y aquí Filoso, al más puro estilo de Coyoacán, también intenta hacer lo suyo, pero ya lo bajaron del ring. Y ahí está Iga, tirando patadas por todos lados, de todos tipos, sabores, diseños. Y aquí se quita el momento justo. Y a bailar, se ha dicho, ya prendió este hombre el pez que lleva en México. Y aquí hacía un lance espectacular, pero para la experiencia de los destructores, no, joven, todavía no alcanzó a lucir así. Y aquí se está rindiendo el capitán y el triunfo es para los destructores. El trío mexicano mostró la armonía que tiene, el ritmo y la capacidad, porque ha logrado salir adelante Miguel Linares en base a eso, al manejo de equipo que hacen de la lucha. Sí, así es, efectivamente, Raúl. Los técnicos mostraron únicamente destellos en algunos instantes de la batalla, pero estos hombres tienen la experiencia, tienen la capacidad necesaria y tienen todas las rudezas del mundo. Qué buena coordinación, parecía que la cosa estaba difícil. Vamos a ver aquí la repetición de lo que fue esto. Allá va Iga, arriba la tercera cuerda, vuela de esta manera y se quitan con mucha inteligencia. Y ahí rápidamente los tres nunca lo dejan escapar y van a aplicar uno de sus castigos preferidos, perfectamente armonizados, con ritmo. Observen ustedes cómo lo van a dejar totalmente inmovilizado y castigando piernas, brazos, cintura, cabeza. En fin, Alfonso, no le dejaron nada con alivio a Iga. Es que vaya forma de mostrar el ritmo impresionante. Por eso los destructores y con esta visión de Rocco Valente, es un trío que próximamente va a estar en el firmamento de la mejor lucha libre del mundo. Buen ritmo, Raúl. Sí, definitivamente estos hombres lo han hecho muy bien. Superaron a los japoneses, demostraron, como decía Miguel, buenos destellos, sobre todo mucha habilidad para tirar las patadas por parte de Iga, la rapidez de Koga, pero eso no fue suficiente. Filoso también trató de meterlos en el ritmo que más les convenía, pero definitivamente mucho más armonizado, mucho más hechos en equipo los rudos. Y aquí Filoso pues trata de alguna manera de calmar a los rivales, ya perdieron, y Tropicazas va y le dice: deje esos cables de la cámara de la unidad número uno de Televisa, eso no es precisamente para luchar. Señoras y señores, recuerden que aquí en el Canal de las Estrellas, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Ahora que Loto se convirtió en Super Loto, el gordo sigue igual de gordo, pero ahora hay mejores posibilidades. Por eso la tía Clorinda ya se puso a buscar casa para ella y todos sus sobrinos. Los Pérez García empezaron a planear su viaje alrededor de todo el mundo. Artemio Frías está buscando chofer para la limusina que se va a comprar si le pega. El siguiente.
Super Loto, un gordo bien gordo con más posibilidades. Dele una oportunidad a sus sueños. Pégale al gordo. Juegue Super Loto. Eran dos hermanos camioneros, Juan trabajador, Pedro aventurero, aunque discutían que Toyota coincidía, camioneta Toyota, calidad que se nota. Camionetas Toyota, de veras, de veras, estás hecho para mí, Toyota. ¿Qué pasó, compadre? Pues me lastimé la espalda del trabajo y el jefe de la compañía no me quiere ayudar. Llama al 636-3636. ¿Y entonces? Como dice Jaime Jardín, te pueden conseguir un buen médico, ingresos mientras no puedas trabajar y compensación monetaria. Después de un accidente de trabajo, sea su culpa o no, 636-3636. Los abogados poderosos de los defensores quieren ayudarme en español sin costo para usted. 636-3636 y problema resuelto. Oh no, mamá, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? No se preocupe, venga a Estrada Autoglass, donde arreglan vidrio para todo tipo de auto. Estrada Autoglass le cambia el vidrio el mismo día. Estrada Autoglass, donde buena calidad es sinónimo con el nombre. Viste, mamá, ya nuestro auto está listo. Estrada Autoglass es el número uno en el Valle de San Fernando y con dos localidades para servirle. ¡Lucharán! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En la esquina ruda, Jerry Pumba Estrada. ¡Fuerza Guerrera! Y como capitán de su bando, Emilio Charles. En la esquina técnica, Mano Negra. El campeón nacional de peso semicompleto, Máscara Sagrada. Y como capitán de su bando, el campeón mundial de peso medio de la NWA, Atlantis. Bueno, pues ahí está ya el anuncio oficial de esta batalla. Vámonos rápidamente a lo que será la primera caída. Vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Linares. Señores y señores, primera caída, luchón. Verdaderamente impresionante la reaparición del rey del beautiful, Emilio Charles, de Guadalajara, Jalisco. El hombre que le está dedicando a Raúl Sarmiento esta lucha a su señor padre, porque después de una prolongada estancia en la capital de la República Mexicana, concluyendo esta lucha, se reunirá con él. Así es, y la verdad nos da mucho, mucho gusto volver a ver aquí a Emilio Charles. Teníamos mucho tiempo de no observarlo, lo vemos físicamente muy bien, con ese pelo que es famoso, en verdad. Bueno, qué cabellera la de los rudos, pero decíamos, bienvenido, don Emilio. Mientras tanto, de esta forma se está desarrollando otro de la comarca lagunera, Mano Negra, frente al célebre Mosco de la Merced. Fuerza Guerrera apretando fuertemente. Estamos viendo lucha de campeones del mundo. Mientras tanto, Montini, el gato, el único gato. Al fondo aparece Mister Justicia para que irrumpa Emilio Charles Maroña. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Alfonso Morales, en señalar que esta lucha en verdad es de 24 quilates, dadas las condiciones de estos hombres que conocen la esencia de la lucha, saben cómo meterse a la gente. Mientras tanto, aquí Emilio Charles, el hombre de la larga cabellera, el auténtico, el único, el genuino, rey del beautiful. Al fondo aparece Mister Justicia. Hoy tenemos al sol y la sombra. Esta es la máscara de Mano Negra, un hombre que ya ha sido campeón mundial de la prestigiada NWA, Miguel Linares. Así es, efectivamente, la división de peso welter de Morales, Mano Negra.
Aquí ya se quiere ir Emilio Charles para que estén golpeando a Atlantis, el ídolo de la revancha. De esta forma, cuando hay que recordar que Atlantis la semana anterior fue prácticamente sometido, pero hay que recordar la gente cómo se está entregando. Hay que recordar que cuando ganó el campeonato mundial de peso medio, Atlantis se lo ganó a Emilio Charles, que fue impresionante. Yo recuerdo una ceremonia deportiva en el plan seccional Raúl Sarmiento hace 3 años. Estaba Emilio Charles, estaba el Atlantis, era beneficio de unos niños con parálisis cerebral, y se ha armado la tremolina en el plan seccional, que Emilio Charles, vaya descontón, le dio a Atlantis. Inolvidables sucesos que están ahí presentes en la memoria de Alfonso Morales, cuando está presente aquí Mano Negra para dejarle ese derechazo a Charles. Y cómo olvidar aquella lucha, aquella caída tan rápida en la Arena México el 1 de septiembre. Así es, en esa ocasión recuerdo que tu cronómetro estableció 38 segundos y Mano Negra hoy está aliado de un luchador de Guadalajara, de un veracruzano, de tal forma que Veracruz, La Laguna y Guadalajara están presentes en esta esquina que está en el ángulo inferior izquierdo. Y la gente está diciendo vampiro, vampiro, pero el vampiro no vino. Maroña. Sí, en esta ocasión, doctor Alfonso Morales, no vino el vampiro canadiense, pero aquí tenemos a grandes luchadores. En verdad que Emilio Charles es un luchador de vasta experiencia y hasta el momento esta primera caída se está inclinando en favor de los rudos. Esta es una toma bellísima. Por eso son los técnicos de alta calificación de Televisa. Esta es la forma como el Puma Jerry Estrada está reapareciendo. En el 90, el Puma Jerry Estrada hizo una incursión por el Japón, brillando en todo lo alto. Aquí nos vamos con Máscara Sagrada. ¿Dónde está Pierrot? ¿Dónde está que te andan buscando? Aparece por ahí el campeón nacional de peso semicompleto, que vaya lucha que diera la semana pasada frente a Arturo Casco la Fiera. Esta es la máscara de Atlantis. Hoy la vemos más alba que nunca. Y de esta forma trata de incorporarse el del municipio de Atlantic en Guadalajara, Jalisco. Vaya lucha la semana anterior, Miguel Linares. Así es, tuvo que sacar toda la técnica y la experiencia Atlantis para superar a un muy difícil retador como lo fue Arturo Casco la Fiera. Mientras tanto, esta es la forma en como aquí Montini el Gato, el único gato, empieza con sus tropelías ante el beneplácito de Sarmiento. No, ¿qué pasó? ¿Cómo va a estar contento con el señor? Para mí, te repito, el señor me dijo. Vea nada más, aquí está con tirantes, con palanca, para que aparezca. Veo más delgado a Mano Negra. Mano Negra llamado a ser un figurón, Maroña. Este Mano Negra se ha metido de lleno al gimnasio acompañado de Atlantis. En verdad que, pues, 2-3 horas diarias en el gimnasio y aquí están ya los resultados. Y por otro lado te diré, Alfonso Morales, no sé si Atlantis se canse más de luchar que de dar autógrafos. Mientras que aquí aparece el rey del Beautiful, Emilio Charles, sometiendo al campeón nacional de peso semicompleto, orgullosamente veracruzano, para todos ustedes que van a iniciar una semana muy importante de descanso. Nuestra recomendación: circulen por las principales carreteras hacia el puerto con la mayor precaución, respetando la señalización. Vean nada más cómo va a ir a las alturas para que aparezca el Puma Jerry Estrada de los estandartes, de los 100% rudos, y Atlantis no ve la suya. Es la primera caída y qué forma de reaparecer del rey del Beautiful, Emilio Charles, haciendo una estupenda actuación. La motivación de dedicársela a su señor padre es emocionante, Raúl.
Definitivamente que sí, porque es algo muy importante para todo ser humano un padre. Mientras que aquí se quiere incorporar Montini, el gato, el único, único gato. ¡Vaya sonrisa! Como si estuviera así, Raúl. ¿No fue foul? Pues yo pienso que sí. ¿Cómo lo viste, Maroña? Bueno, pues la verdad sí apreciamos un foul. No muy claro, la verdad, pero sí existió el foul. Miguel Linares. Sí, un foul ahí aplicado por Emilio. ¿Pero qué les parece, amigos de Televisa, si nos vamos a esto que es la magia de la repetición? Aquí aparece el Puma Jerry Estrada, golpe de taquete de Manaíta, con un medio cangrejo ahí apretando fuerte, fuerte, fuerte. Vea nada más la alegría. Hay que recordar que Atlantis está lastimado del hombro izquierdo, del codo izquierdo, desde la semana anterior. El hombre no se ha podido recuperar. Vea nada más el foul, esto es extraordinario aquí. Por eso los técnicos de alta calificación, bajo la égida de Raúl Villarreal, estaba aquí. Oye, fue un rodillazo verdaderamente artero. Sí, 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 fue un foul. El güero Rangel le quedó de espaldas, como pudimos ver en la toma, pero Javier Medina estaba de frente. Así es que este Montini, el gato, el único, único gato, nos vamos a lo que es la segunda caída con el hombre de la objetividad y la cadencia de Raúl Sarmiento. Bueno, pues te lo agradezco. Hoy cuando menos no fue de maestro de secundaria, ¿no? Sí, sí, todavía no termino la transmisión. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Por lo pronto aquí está el güero Rangel llamando a los técnicos arriba del ring, porque los rudos los están esperando metidos en verdad en la lucha. La gente está al grito de Atlantis, Atlantis, y Máscara Sagrada que ya trata de regresar. Allá va Máscara Sagrada a enfrentarse con Emilio Charles, que lo va haciendo voltear para quedar en esta posición. Y allá viene Jerry Estrada con ese toquecito bien puesto al muslo para posteriormente cambiar a derechas y izquierdas y depositarlo en la lona. Perfectamente realizada la labor de equipo de Emilio Charles con el Jerry Estrada. Jerry Estrada, que perdió el título mundial del Consejo con Pierrot en Cuernavaca, pero que es un extraordinario luchador. Pues a Máscara Sagrada le está saliendo caro haber sido el valiente que regresó antes por parte de los rudos. Y allá viene Fuerza Guerrera, que anda que no cree nadie, motivadísimo, ahora que ya viene el sucesor. Su hijo ya anda luchando en arenas pequeñas. ¿Saben qué hace, señor Medina? ¿Por qué lo detiene? Está bien que no se permitan los golpes de puño. ¿Y ahora por qué se mete para detenerlo? Y bien por Atlantis, que no espera permiso. Ingresa y golpea ahí de antebrazo a Charles. Y empieza a tirar derechas e izquierdas sobre el hombre de esa gran cabellera. Y ya también reaccionó Mano Negra, que va sobre Fuerza Guerrera y con patadas está bajando del ring a Jerry Estrada. La acción abajo es fuerte. Charles llevado hasta allá a la esquina. Vaya golpe que le acaba de propinar Atlantis. Y mientras tanto aquí en primer plano en su pantalla, Máscara Sagrada también hacía lo propio. Seguimos con Atlantis, que va con todo sobre Emilio Charles. Arriba del ring está castigando ahí en la esquina Mano Negra a Fuerza Guerrera. Llegó al apoyo ahí Máscara Sagrada. Sí, me parece que cometió un foul Máscara Sagrada. Anda perdiendo la cabeza. Medina no lo vio, pero pues ahí se estaba equivocando Andrés. Vamos a ver la repetición. Obsérvenlo. Ese es un foul. Bueno, pues bien, salve Medina, mi querido Andrés. Se salvaron los técnicos. Un foul claro de los técnicos. Aquí, y aquí lo que la gente pide es la reacción nuevamente para que acaben con esta segunda caída. Y mientras Charles empieza a mostrar su derecha y la habilidad de Atlantis, escuchamos al técnico, que es Miguel Linares. Bueno, pues cuando empieza precisamente a brillar aquí la técnica de Atlantis tratando de emparejar las acciones. Bueno, lo del foul, pues claro, sí es cierto. Pues claro. Perfecto, mi querido Miguel. Hay que aceptar, y aquí hay que aceptar la perfecta quebradora que acaba de aplicar Atlantis con mucha corrección. Y claro que Charles lo siente. Viene el relevo y Máscara Sagrada frente a Jerry Estrada en este juego de cuerdas.
Y ahí está el de Veracruz pintando y ahora sí, llevándose, sí, a Jerry. Otra vez saltando, mostrando la agilidad y vaya pasada. Jerry Estrada con problemas con máscara sagrada. Los dos son pesos semicompletos al juego de cuerdas y otra pasada. Jerry Estrada va al reguilete y ahí le aplicaron la quebradora. Y pide tiempo y mejor se va como puede el Ponce. Ya se va, porque en la vía Tapo lo está esperando la corrida de las 7. Y aparece Fuerza Guerrera y le trata de poner colmillo. Obsérvenlo usted, dice que no le va a hacer nada, que acepta que vamos a hacer una buena lucha. Mano Negra tiene sus temores y les decíamos esta Fuerza Guerrera feliz porque ya viene su hijo. Y que además tenemos el informe que es un luchador bastante confiable porque tiene buenas bases luchísticas. Juventud Guerrera. Pensé que ibas a decir Juventud Divino Tesoro. También, también, es una gran verdad. Y por lo pronto ahí está Fuerza Guerrera y Mano Negra. Y se quitó bien. Este Mano Negra, sí es cierto, viene más delgado, más ágil. Y empieza a hacer evoluciones que lo muestran. Fuerza Guerrera trata de sacarlo. Sin embargo, la reacción es bastante correcta de Mano Negra, que ahí está haciendo que se equivoquen los rudos. Y lo pasa para que empiecen a venir esas equivocaciones. Y Mano Negra se está enseñorando aquí en el ring. Abajo Charles. Y allá viene esta finta. Vaya susto se llevaron. El de la puerta, que por favor le hable a Fuerza Guerrera que regrese. Y ahí está, moviéndose por todo el ring, Jerry Estrada, hasta que lo sorprenden esas patadas voladoras de Máscara Sagrada. Está fuera Jerry, el tope en reversa que está colocando ahí Mano Negra. Y por ahí pasó rapidísimo Atlantis. Está la carrera, la lucha ya empatada, dos caídas. Pero Atlantis anda buscando a Emilio Charles, dice, ven para acá, vamos arriba del ring. Sin embargo, Charles difícilmente lo va a aceptar. Emilio sabe perfectamente que en esta caída se ha acabado todo para ellos. Ahí está la mano y este es el rostro de Charles, que no se acerca, nada más grita. Y Atlantis que lo llama y le dice que les pone lo que quiera, pero que suba. Y Charles, con mucha experiencia, con mucha calidad luchística, pues simplemente se hace disimulado ahí abajo. Y esa es la repetición. Decíamos que se andaba quitando de golpes por todos lados Jerry Estrada, hasta que lo pescaron en esas patadas para poner espaldas planas que contaba Rangel. Y luego el rápido de Mano Negra con este tope que bien lo realiza para dejar fuera de combate a Fuerza Guerrera. Y el que pasó por ahí veloz fue Atlantis, pero todavía Emilio Charles fue más rápido porque jamás lo alcanzó. Ahora sí, sube Charles, Vitorino se prepara para el silbatazo, para la tercera caída, y también ya está listo nuestro amigo Miguel Linares. Silbatazo, y aquí está ya. Adelante, Miguel. La tercera. Aquí está Atlantis, muy molesto con Emilio Charles. Son hombres que han tenido una rivalidad durante muchos años. Fuerza Guerrera que ablandando al rival. Ahora sí, ingresando Emilio. Pero se ve la táctica, los recursos de estos rudos. Apoyándose perfectamente, sujeta Fuerza. Y el derechazo de Emilio contra Atlantis se derrumba. Aparece Mano Negra y allá va el gato. Vean ustedes, sujetando a Mano Negra, que aprovecha perfectamente Emilio Charles. Bueno, pues haciendo de las suyas este gato, aquí sujeta ahora Emilio a Mano Negra. Entra este rudo de Monclova, Coahuila, que es el Puma Jerry Estrada. Un duelo ahora de pesos semicompletos. Aparece el Monarca Nacional, golpeado a traición por Emilio Charles. Y el exmonarca universal de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, Jerry Estrada, será gusto aquí pateando a Máscara Sagrada. Vean ustedes ahora a Máscara tratando de reaccionar. El gato Montini ahora no dice nada, claro. Están los dos rudos dentro del cuadrilátero y atento para lo que se pueda necesitar en su esquina. Fuerza Guerrera.
le llama la atención ahí a la distancia al gato Montini. Hizo el intento de detener cuando el público está protestando un foul aquí contra Máscara Sagrada. Lo viste más cerca, Andrés Baroñas. Sí, pero ahí muy atento el Güero Rangel. El gato Montini, no creemos, Miguel. Bueno, pues ya vimos aquí la base de la repetición. Nos echó Pire Raúl. Golpe al muslo. Sí, en esta ocasión. Correcto. Aquí está reaccionando Atlantis. El Bonarco de los de peso medio. Proyectando de esta manera. Una quebradora contra Fuerza Guerrera. Ahora va contra Emilio allá. Precisamente a la esquina de los Rufianes. Abajo del cuadrilátero la que se ha armado. Atlantis aquí estrellando. En uno de los postes del cuadrilátero, Emilio. Duro, duro el grito desde las alturas, apoyando al Monarca Universal de peso medio. Este es Emilio Charles. Fuerza y la derecha. Ahora no dice nada el gato Montini. Gesto fiero. Un auténtico rufián de los cuadriláteros, este Emilio Charles. Y pensar que estuvo en el bando de los consentidos, en el bando de los limpios. Ahora el mandado, y se lo llevó a la lona, y el rodillazo de Atlantis ahí, contra Emilio Charles. El tope contra Emilio, un medio tirabuzón, pero ahí está el Puma Jerry Estrada al rescate de su compañero. Ahora mano negra en este duelo frente al Puma Jerry Estrada. Un elegante mano negra tanto en su vestir como en la forma de desplazarse en el cuadrilátero y atacar a traición. Fuerza Guerrera al rescate. Aquí quedan Fuerza Guerrera y el Monarca de peso semicompleto, que es en Máscara Sagrada. Fallando de esta manera, Fuerza hacia afuera del cuadrilátero. Un toque de Máscara Sagrada contra Emilio. Amigos de Televisa, esta es la tercera, la definitiva. Salida de bandera hacia afuera, Máscara. Cuando viene la plancha. Desde la tercera y la quebradora en todo lo alto. La plancha contra Emilio Charles. De esta manera le está sacando la rendición Atlantis a Emilio Charles. Vaya victoria para esta tercia consentida. La tercia de los científicos, mano negra, Máscara y Atlantis. Vaya forma de llevar a su equipo a una victoria por parte de Atlantis. Aquí está primero la plancha desde las alturas y ahora preparando la quebradora en todo lo alto. La llave de los grandes triunfos para Atlantis. De esta manera quedaba fuera Emilio Charles Jr. Claro, el capitán era Emilio. Y bueno, pues Fuerza Guerrera nada puede hacer. Una brillante victoria. Emilio Charles no lo puede creer. ¿Qué te ha parecido esta batalla, Andrés Baroñas? Una brillante demostración, no cabe duda, de los técnicos, en verdad. Tejieron esta lucha, un concierto, en verdad lo que vimos, esta lucha es ya para el recuerdo, porque se vivió intensamente, los aficionados metidos en la lucha y apoyando 100% a los técnicos. Así es, Emilio era el capitán de los rudos, así que al llevárselo Atlantis con esa quebradora en todo lo alto, automáticamente quedaban fuera los rudos en esta tercera y definitiva caída. Claro, pues Emilio, el ex Monarca Universal de peso medio, Emilio no queda muy satisfecho, no queda contento ahí, nada pudo hacer, lo prendió perfectamente Atlantis en esa quebradora en fracción de segundos, esa quebradora, Raúl Sarmiento. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo ha recalcado Alfonso Morales y tú también en estas transmisiones, la habilidad que tiene Atlantis para improvisar y sacar sus castigos de una manera rapidísima, porque en el momento en que Emilio Charles iba a tratar de planchar abajo del ring a Máscara Sagrada, que lo había sacado por la tercera cuerda, la reacción de Atlantis para venir en la plancha desde la tercera y luego aplicar esa quebradora en todo lo alto, todo en fracción de segundos. Señoras y señores, por Televisa, aquí en el Canal de las Estrellas, a lo mejor nos olvidemos. Galavisión, el canal de las estrellas. Mi amor, ¿el cuarto va a estar listo para cuando nazca bebé? No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Para proyectos simples o más complicados, visite su ferretería Ace. Amigables representantes le aconsejarán y usted encontrará una enorme selección de mercancía a precios excelentes. ¡Azul!
que fue niño. Suerte nada, intuición masculina. Ferreterías Ace, el lugar perfecto para empezar su proyecto. ¿Se ha puesto a pensar en las llamadas que no recibe por estar en el teléfono? Le llaman de la escuela porque su niño se enfermó. Y de la compañía donde solicitó trabajo para contratarla. No pierda más esas llamadas importantes. Doble línea de Pacific Bell le avisa cuando tiene otra llamada. Espérame. ¿Bueno? ¿Estoy contratada? Ordene doble línea por solo $3.50 al mes. Mamá, buenas noticias. Llame al 1-800-870-5855. Más finos ingredientes naturales, elaborados con gran cuidado. Nos llega Budweiser, una cerveza cristalina, fría y, como siempre, sumamente refrescante. Con el sabor que solo Budweiser puede brindarnos. Con Budweiser, adelante. La pizza no. Pizza con más, más y más. Más que todas las demás. Más queso, más pepperoni, hongos, jalapeños, chorizo. Nadie le gana a la pizza loca en sabor, calidad, frescura y servicio. Nadie. La pizza loca. 2x1 con entrega en 30 minutos o gratis. La especial de cuaresma. 2 piezas medianas con más queso por solo $8.99. Sí, por solo $8.99. La pizza loca. La pizza con más, más y más. Galavisión, el canal de las estrellas. Señor Roberto Rangel, mucho gusto. Bueno, pues para preguntar sobre la polémica decisión sobre ese famoso martinete de la lucha entre Blue Panther y Love Machine. Bueno, señor, pues se hizo lo que se tenía que hacer. Era una lucha muy dura para los dos, ponían sus máscaras, muy importante, pero más importante es la vida de un luchador arriba del ring. Definitivamente. Ahora, la gente se pregunta, ¿por qué en algunas otras luchas se ha aplicado el martinete y no ha venido a la descalificación y por qué en esta sí? Bueno, a mí no me han tocado, afortunadamente no me han tocado, pero hoy me tocó y tuve que hacerlo. El luchador a subir al ring ya va en, pues primeramente en manos de Dios, del señor doctor de ring y del referee. El referee tiene que estar muy atento en todo tipo de acciones, de detectar cualquier lastimada. En esto era una cosa demasiado, pues mortal. Afortunadamente no le pasó nada a este joven. De consecuencia, ¿no? Si está lastimado. Pero bendito sea Dios, no llegó a mucho. Bueno, pues el momento de la lucha estelar ha llegado. Aparece el satánico. Por ahí vemos también a Arturo Casco, la fiera. El espectro de Ultratumba. Y bueno, pues estamos viendo también a Blue Panther. El hombre que apostó la máscara la semana pasada. Vean ustedes, aquí con el collarín. ¿Qué le parece esto, doctor Alfonso Morales? La figura de Blue Panther. Bueno, pues aquí tienen un collarín ortopédico que le impide girar el cuello. En un acto de profesionalismo se presenta Blue Panther a saludarlos a todos ustedes, ya que él, por prescripción médica, no podrá luchar, pero él se presenta aquí en esta arena Coliseo para que todos ustedes vean un acto de profesionalismo de Blue Panther. Pues aquí tienen a este hombre que es atendido por un grupo de médicos especialistas en ortopedia, incluyendo al doctor Jacinto Licea, al doctor Carlos Belló y al doctor Caballero, al doctor Rafael Caballero Lomelí. Son tres de los ortopedistas que lo están atendiendo porque fue una lesión severísima. Cuando aquí tenemos a Art Barr, el extraordinario hechicero, un hombre que injustamente fue agredido la semana pasada en el estacionamiento de la Arena México
con un grupo de iracundos aficionados, lo golpearon, destrozaron el coche de Octagón, de Paco Alonso y de Pierrot, y le pegaron a ese Arbar. No, los luchadores merecen todo nuestro respeto, eso no puede ser. Cuando aquí estamos viendo la que se ha armado en este escenario de la Arena Coliseo. Quiso atacar ahí Love Machine Arbar a Blue Panther y claro, pues los rudos fueron al rescate ahí de su compañero. Y ahora la fiera aquí contra Black Magic. Bueno, pues prácticamente nos vamos aquí sin anuncio oficial, sin la presentación de Vitorino. Han entrado ya en materia inmediatamente los gladiadores. La fiera utilizando ahí una cadena. Esto es ilegal a todas luces. Lo que está haciendo la fiera. Tiene que intervenir enérgicamente el gato Montini. Pero bueno, hacia afuera del cuadrilátero Black Valley. Aquí está el espectro de Ultratumba en este duelo frente al último dragón. Luchador que nos ha llegado de Japón, allá del Imperio del Sol Naciente, mostrando grandes cosas, el último dragón en cuadriláteros mexicanos. Y abajo la fiera atacando a Black Magic, utilizando objetos ilegales prohibidos. Y este es el Love Machine, el hombre que perdió la máscara, Andrés Maroñas. Vaya rudeza, en verdad, estos hombres. Y aquí cabe señalar, en verdad, Miguel, que Blue Panther se metió a las patas de los caballos. ¿Qué tenía que hacer aquí si él está convaleciendo? Pero pues el deseo de saludar al público después de esa sensacional demostración. Y aquí este Arthur Barr, el hombre de Oregon, ya puso en malas condiciones nuevamente a Blue Panther. Así es, mostrando ahí un tipo de maquillaje muy especial Love Machine. Y claro, la fiera utilizando todavía esa cadena. Esto amerita la descalificación, indiscutiblemente, cuando estamos viendo aquí cómo están sacando al último dragón. Perdón, sí, Miguel, estamos sí, aquí con Satánico y con Blue Panther. Panther, pues usted venía a saludar a la gente y ha salido agredido, lo vemos todavía un poquito encendido. Más que nada, saludando, venía a ofrecerles una disculpa por no haber podido haber participado en la lucha de hoy. Pero ya, primeramente Dios, mañana me dan de alta. Mañana me dan de alta. Hasta aquí está el doctor. Primeramente Dios, mañana me dan de alta. Y espero no me haya pasado nada ahorita con el empujón que me dio, porque las cervicales todavía estaban un poco lastimadas. Pero creo yo que mañana a lo mejor el doctor me da de alta. Y aquí lo vamos a esperar para que vean cómo vamos a acabar con él. Creo que lo mejor ahora es dejar que Satánico pues se encargue de el rival y Panther vaya ya al vestidor. Bueno, pues entre Arturo Casco, la fiera y el espectro de Ultratumba han eliminado a los técnicos. Mientras esto sucedía, ponían espaldas claras a los rivales, sacaban al último dragón del cuadrilátero y Love Machine nada pudo hacer en esta primera caída que se la han anotado los rudos. Un evento superestelar que les estamos llevando, amigos, claro, a través del canal de las estrellas. Ahora está regresando ya Daniel López, el satánico. Claro, ustedes, está molesto ahí con Love Machine. Cuando ya suena el llamado para lo que será la segunda caída. Aquí está el satánico en este duelo frente a Love Machine. Arbar, el hombre de este gladiador, originario de Oregon, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la fiera. Y este es el satánico castigando a Love Machine. Una primera caída relativamente fácil para los rudos y continúan por el mismo sendero. Black Magic no ha podido hacer nada ante los rudos. Hay cuerdas aquí de por medio, también está utilizando las cuerdas Arturo Casco, la fiera. Una segunda caída que continúan dominando los rudos, Raúl Sarmiento. Sí, definitivamente, porque pues esa habilidad que tienen los rudos, sobre todo están muy molestos. Ya veíamos y escuchábamos a Satánico muy molesto, que le decía a Blue Panther, déjamelo, ahorita nos encargamos de él. Y como buen amigo, le está dando ahí a Love Machine, que como también ustedes escucharon en el reportaje anterior, él todavía no comprende el porqué de su descalificación, dado la circunstancia de que él ha luchado en otras partes del mundo y no, nadie le notificó que aquí en México estaba prohibido. Ya ustedes vieron los resultados, la lesión que tiene Panther, que no es ninguna mentira, pero también aprovechamos para desmentir esos rumores que sobre todo en el norte del país
se dieron, de que inclusive Alfonso decían de que Blue Panther había fallecido. Aquí este hombre está sufriendo, pero imagínense nada más. Ahí a Televisa nos hablaron desde el norte del país para preguntarnos si efectivamente había fallecido. ¿De qué están hechos los luchadores, Raúl Sarmiento? Porque es impresionante la forma como se ha recuperado este Blue Panther, la forma como se recuperó Atlantis y la forma en cómo se recuperó Lima, Raúl Sarmiento. Bueno, pues en esta segunda caída vamos a ver si los técnicos se recuperan, porque los rudos andan encendidos. Vaya ritmo que traen, ahí está Magic reaccionando y ahí al fondo vimos la manera en que está volviendo a la lucha Último Dragón, que así se muestra con esta especie de llama que saca, y vaya espectáculo del bando técnico. Y ahora el espectro es el que sufre contra Love Machine, que está encendido y va a golpear de esta manera el espectro. Abajo del ring ustedes alcanzan a ver a Black Magic persiguiendo a la fiera. Pues vaya, aquí lo tenemos. Va la fiera a tratar por la espalda porque allá Medina distrajo a Magic. Y el mejor momento de la lucha para el bando técnico, y este señor Medina lo estaba cambiando. Arriba del ring las cosas son distintas porque los técnicos son los que dominan. Y aquí la muestra, con un Love Machine encendido, golpeando al espectro, que reacciona y mete bien la mano derecha. Otra vez, por tercera vez, y por fin va a tratar de responder Love Machine, que va ahí a la cuerda, se nota impreciso, está lastimado ahí de la pierna. Allá va ahora la tercera cuerda, rebota y trata de hacer sus devoluciones, pero el espectro no lo suelta, así que tiene que venir con ese golpe de antebrazo. Y este con su castigo preferido. Ahora sí, no es fácil, está nervioso, no se logra sacar de la cabeza que ya no trae máscara y que la perdió frente a su odiado rival. Bueno, pues ahí está el Último Dragón ayudando para que Love Machine vaya hasta la tercera cuerda, se ponga como un auténtico clavadista. Y vean ustedes nada más qué desnucadora le han aplicado aquí al espectro. La fiera que regresa. Felicidades, don Arturo Castro, por su actuación en la lucha de campeonato contra Atlantis. Y ustedes lo vieron ya en el cartómetro, en lo que fue el lance, que fue sensacional, en verdad. Aquí contra Magic, que muestra velocidad y con esa fuerza que tiene, empieza a sacarle la contrallave. Y aquí está este castigo que es sensacional y que Magic lo tiene muy hecho para dejar fuera a la fiera. La manera en que hace el puente es sensacional y la fiera está quedando lesionado. Fue un golpe durísimo y ahí se acerca ya el Último Dragón, dice pues ya los derrotamos, los referees voltean a verse y efectivamente el triunfo en esta segunda caída es para el bando técnico. Hay un poco de preocupación ahí en el Güero Rangel y se acerca inmediatamente a checar el estado de salud de Black Magic, porque mi querido Miguel, vaya aplicación de castigo. Así es, una lucha que está resultando tremenda. Muy lastimado Black Magic. Vamos a ir a la magia de la repetición. Aquí estaba tratando de aplicar el candado a la cintura. Vean ustedes cómo lo prende y se lo lleva a la lona de esta manera. El puente perfecto de Black Magic. Pero vean ustedes, estaba doblando ahí también Black Magic, que necesita una fortaleza tremenda en el cuello para poder soportar ahí todo el peso. Y la figura de Love Machine, claro, el luchador tiene que adaptarse, es un proceso a veces nada fácil, tiene que adaptarse al hecho de luchar ya sin máscara. Vámonos a la tercera caída, la definitiva. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Chávez. Tercera caída, el hombre que conquistó Japón. El rey de Shabu Shabu, sometiendo a este satánico que usted presenció la forma en que venció al genecillo Zulisba. Mientras tanto, aquí tenemos a este hombre que se está quejando. Vaya golpe que se dio Raúl Sarmiento. Sí, la verdad fue durísimo el aplicar el puente. Pues lleva todo su peso y el peso del contrario y todo va hacia el cuello. Pero ahí, mostrando su fortaleza y su condición física, este inglés todavía está para más. Mientras tanto, aquí tienen al hombre que llegó para quedarse y como si fuera
Una canasta de manzanas está descendiendo. Este espectro de ultratumba hoy lo van a poner en la estratosfera por segunda ocasión. El físico más privilegiado de la lucha libre mexicana, Maroña. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Y además el accionar de este Black Magic es sensacional. En verdad, escalando los planos de la lucha libre profesional en México y haciéndolo bien, además, su quehacer luchístico es de primer nivel. Su primer rival, el hombre que le dio la bienvenida y le dio una golpiza, Bocazas Pierrotti. Sí, efectivamente, doctor Alfonso Morales, aunque ya desde esa primera lucha, Black Magic mostró buenas hechuras. Está sudando copiosamente Daniel López de Guadalajara, Jalisco, para que aquí la bota blanca de este impresionante rudazo, el hijo del Hércules Poblano, cómo está metido en la lucha por los primeros rudos de la República Mexicana para cuando aparece Arturito. Este es Arturito. Aquí lo está sometiendo de esta forma Daniel López el Satánico, con la mano derecha a la punta de la barba, va a aplicar candado para que despierta, descienda. El de ultratumba en esta forma, aquí tienen ustedes a Arturo Barr. Mientras que aquí aparece Montini el gato, el único gato. ¡Qué forma de regresar! Y la noticia de la semana es la pérdida del campeonato mundial de Lismar en manos del Satánico. Esta es la cara de Arturito, que está bastante contundido, se está doliendo. Tal parece que le removieron la placa. Aquí Magic está metido y castigando a la fiera que su señor padre, el Hércules Poblano, cuando era muy pequeño, así le dijo: tú eres una fiera, y mi querido Hércules no se equivocó. La gente le pide a Magic que vaya, y de esta forma la gente lo está apoyando, Maroña. Y naciendo así una nueva rivalidad con este Black Magic y la fiera. En verdad, hasta el momento lo mejor ha sido para este importado Black Magic, que se ha comportado como todo un gran luchador en esta tercera caída. Vea nada más la forma. Lo bueno que la viene protegida y va a quedar, como dicen allá en el pueblo, Miguel Linares, cayó un blandito. Sí, así es. Hay problemas aquí entre Love Machine y este gato Montini. Montini el gato, el único gato. Ya me reclamó Raúl Sarmiento que por qué le estoy atizando, que el tío Gamboín ya le dijo que le va a quitar la credencial, pero que él va a apelar. Continúa en tu campaña, tienes todo mi apoyo, continúa. Mientras tanto, Montini el gato, único gato, no lo dejan subir. Vámonos con el de ultratumba. Se mete al rey del shabu shabu, el hombre de la verdura, del filete fino. Vaya forma de descender. Ven a este impresionante luchador japonés y vaya lance. Impresionante. Qué forma de proyectar. Y tal parece que en este lance el rey del shabu shabu está sometiendo de esta forma. Vean a Arturito. Mil amores mil. Qué lance impresionante, Maroña. Además, muy estético, viéndose bien el último dragón entre la segunda y la tercera cuerda, sin componer la figura, en verdad, fue allá al suelo, y creemos que ahí ya no se va a recuperar el espectro de ultratumba. Mientras que en esta lucha de corte internacional, vean a este rudazo, que es la fiera. ¡Qué rudazo excepcional! Aquí lo va a planchar, vean nada más. Montini el gato, cuéntale, señor. Qué injusta es la vida, Miguel. Así es, proyectó la fiera Black Magic sobre la cuerda superior. El gato Montini no se percató. Y bueno, pues Roberto Rangel estaba abajo del cuadrilátero, así que se anotan esta victoria los rudos en forma ilegal. Bueno, tanto como que no se percató, que opinas, Jardín Raúl. Pues yo pienso, Morales Alfonso, que el referee debe tratar de estar en todo. Rangel estaba
cuidando por la integridad física de los hombres que estaban abajo del ring y no observó un foul clarísimo, pero clarísimo, que cometió la fiera sobre Black Magic. Así que, pero te noté muy emocionado. Cuéntale, cuéntale, que más de que tú querías el triunfo de los rudos, ¿eh? No, lo que sucede es que después de la amenaza de que fui objeto, pues yo quiero conservar mi credencial del tío Gamboín, Miguel. ¿Y tú, Raúl? Pero no pasa nada, no pasa nada. La verdad es que es señor Medina, porque insistiré en no decirle por su apodo, que la gente lo conoce, hasta que no demuestre que realmente merece ese apodo. Por lo pronto, simplemente es Javier Medina. Miguel. Bueno, pues efectivamente, vaya victoria por demás injusta que se están anotando los rudos. Aquí continuarán castigando a Black Magic en uno de los postes de este cuadrilátero, el espectro del Satume. Aquí está el diálogo, seguramente nada cordial, entre Lo Mancini y el Gato Montini. Un Los Mancini que está encendido. Y allá está. Vean ustedes este duelo, intercambio de golpes aquí con el Satánico. Vean nada más la forma como ese Arturito, el Mil Amores, es sometido cuando aquí aparece Arturo Caspo, la fiera, y de esta forma está sometiendo al flemático, al amigo de Ian Fleming, el hombre que creó a James Bond, el amigo de los grandes deportistas británicos. Aquí Lo Mancini, estadounidense, Shabu Shabu japonés, y este que es Norman Smiley, el impresionante luchador que hoy ha sido tratado injusto. Le han pegado hoy a Black Magic como pocas veces, Raúl. Sí, la verdad, le han dado como pocas veces a Magic ese foul que se cometió sobre su persona. Y bueno, pues, mientras tanto, esto es extra. Black Magic quiere, de alguna manera, desquitarse, inclusive yendo a esto que parece ya callejero. Él quiere desquitarse porque no considera justo que haya perdido su bando en esa situación. Y con esto, señoras y señores, repite el foul. Pero es que ya no se puede hacer nada. El veredicto está dado, Andrés. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso Morales. Creemos, sinceramente, que los rudos apuntaron una buena victoria en buena lid, quizás no muy claro, pero demostraron, haciendo una lucha de calidad durante las tres caídas, y creemos que pues la gente sale contenta después de presenciar esta sensacional lucha. Así es, ha sido una lucha en relevos australianos. Una lucha que inició dominando el trío de los rudos para que viniera la respuesta de los técnicos, pero en una acción verdaderamente injusta están fauleando a Black Magic. No se pudo apreciar, usted que es un excelente observador y el mejor público del universo estará de acuerdo que estos tres luchadores estadounidenses, británico y japonés no perdieron, les ganó el Gato. De acuerdo, totalmente. Acabas de reparar en algo interesantísimo. Esta lucha de corte internacional que acabamos de presenciar, amigos del Canal de las Estrellas, con gente de Japón de primer nivel, de Inglaterra de un nivel sensacional. Y bueno, este Lo Mancini, vamos a ir a la repetición, que nos los han preguntado, y sí, ya inclusive hoy muestra un tatuaje muy parecido a lo que íbamos a decir, pero es importante ver aquí el foul. Mientras tanto, vea cómo lo está llevando. ¡Ay, Magic! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso la fiera es un rudazo. Junto con Richardson son la pareja del escándalo. Y muy lastimado, pero vean el colmillo largo y retorcido de Arturo Caspo, la fiera queda en posición en donde no puede ser rendido. Aquí lo tiene que voltear, y esto es producto de sus 18 años de luchador profesional. Vea nada más el talento dilatado, amplia experiencia, para que Magic, para que aparezca el único gato.
Montini. Noticias de último momento. Las varices de las piernas tienen cura. Vamos con más detalles a la Clínica Médica General, en donde está Michelle. Doctor, ¿cómo se curan las varices? Existen distintos tipos de varices que se tratan con cirugía moderna, sin internación, con el rayo láser o con inyecciones. Gracias, doctor. ¿Pepe? Gracias, Michelle. El centro de varices de la Clínica Médica General está abierto los 7 días de la semana. Su seguro podría cubrir todo. Oye, ¿supiste que Daniel se hizo novio de Beatriz? Seguro ya salió un nuevo juego de raspar. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Porque cada vez que sale un nuevo juego de raspar, Daniel cambia de novia. Pues este noviazgo será muy largo porque el juego Big Spin se va a quedar por mucho tiempo. ¿Y ya lo sabe Daniel? Sí, y está emocionadísimo porque es el único juego de raspar que lo podría llevar al Big Spin a ganar hasta $2,000,000. ¿Qué? ¡Ni me cuentes! ¡Vámonos a raspar! Que no le cuenten. La suerte está en su mano. Desde que compré mi camioneta Toyota 4x4, ya no ando de árbol en árbol. Con mi Toyota, voy por cualquier camino. Toyota 4x4 tiene potente motor V6. Y cuando voy a pasear por ciudad, poderosa Toyota me hace lucir bien. Porque una cosa es chita y otra, muchachita. Esta es para mí, Toyota. Los combos con sándwich grande, Coca-Cola clásica mediana y papitas fritas grandes siguen a $3.49 cada uno. Del menú bajo las suelas de McDonald's. ¡Qué combinación más deliciosa! ...de la televisión iberoamericana, OTI, da la bienvenida a los participantes a la 7ª Conferencia Mundial de Uniones de Radiodifusión de todo el mundo. La Ciudad de México recibe las organizaciones de radio y televisión de los 5 continentes que del 27 al 30 de abril discutirán el futuro de sus medios de cara al nuevo milenio. Se contó con una enorme fruición. Aquí tenemos, este hombre fue campeón mundial de la televisión, Raúl. Efectivamente, a eso nos queríamos referir, que hoy inclusive ya empezó a mostrar ese maquillaje que lo vimos como el famoso hechicero. Es un gran luchador, este Love Machine, la verdad, que con una experiencia internacional importantísima, que quiere quedarse a radicar en México y que quiere encontrarse donde sea con el señor Panther. Por lo pronto hoy, pues no nos gustó mucho la actitud porque estaba lastimado Panther. Ojalá sea frente a frente en una lucha en igualdad de circunstancias físicas. Así es, y con esta postal, donde aparece el británico Norman, el estadounidense Arturo, les decimos gracias, señoras y señores, amables amigos del Canal de las Estrellas. Ha sido la unidad móvil número uno estelar de Televisa, a cargo del señor ingeniero Sergio Soria. En la crónica, la objetividad y la cadencia de Raúl Sarmiento. En la escena, Miguel Hinares, y en el color aparece Andrés Maroña. Todos bajo la dirección de Raúl Villarreal. Y en la asistencia de primera, asistencia de lujo de Gregorio Núñez. Alfonso Morales les recuerda que la mejor lucha libre del mundo está por Televisa. Nos veremos pronto aquí en el Coliseo. Fue presentado por cortesía de la cerveza Bud.